Y creo que es válido de una vez comenzar. Bueno, tenemos un video más adelante, señor director, pero mientras vamos a comenzar con el boletín del día de hoy, lunes, el boletín número 60 ya. Ya 2 meses de boletines, justamente sí. Hoy, el boletín número 60, rueda de prensa en vivo, ya recordar que en los últimos días no se había emitido a razón de la intervención al Gran Santo Domingo. La situación a nivel general correspondiente para este lunes 18 de mayo es la siguiente: tenemos un total de infectados de 12.725 personas, de esos casos nuevos son 411. Tenemos un total de fallecidos de 434 personas. De esos, defunciones nuevas son solamente 6. Y un total de recuperados de 6.613 personas. Pasamos de inmediato a la provincia de Duarte. Vemos que la situación es que hay una totalidad de infectados de 766 personas. Tenemos solamente 4 casos nuevos de infección. Un total de fallecidos de 84, defunciones nuevas ninguna, gracias a Dios, y un total de recuperados de 543. Si nos llevamos de esas estadísticas, Roberto, se pudiese interpretar que ya aquí en la provincia de Duarte llegamos al pico, o sea, superficialmente, si nos llevamos de salud pública, porque esa cifra ha sido estática durante muchísimos días. Dentro de las informaciones que brindó el ministro la mañana de hoy, están que ya no hay niños en hospitales por el COVID-19. También los recuperados aumentó de manera considerable porque las direcciones provinciales estaban un poquito retrasadas y pues ya dieron los informes correspondientes a salud pública. Hay que comentar también, obviamente, de la intervención que se hizo en el Gran Santo Domingo los días jueves, viernes y sábado. El ministro habló de esto, aquí tengo el resumen brevemente, se realizaron 8.010 pruebas de COVID-19, de ellas 570 son positivas y 7.740 negativas. Se realizaron pruebas de PCR, 980 es la cantidad exacta, hubo 47.740 visitas y se entregaron 45.000 mascarillas, que yo en lo personal nunca entendí qué hacía el ministro de salud yendo casa por casa a entregar mascarillas, me parece que 2 unidades que son desechables, que solo tienen una vida útil de 2 días. O sea, yo no entendí esa parte, Roberto. ¿Qué hacía el ministro de salud en eso? Bueno, lamentable, ¿no? Lo que tú dices, pero lo importante es que el ministro, mira,